es más listo de lo que imaginábamos. La torre era un teletransporte a un supertransporte oculto del Covenant. Una seria amenaza. La ayuda viene en camino. El 60% de la flota de la UNST se dirige hacia Reach. El primer grupo de batalla llegará en 48 horas. ¿48? ¿Es inminente? ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella. Siempre la eliges. Lo tiene dominado. ¿Esa cosa nos está aplastando y estamos esperando apoyo? Encontrarán un cementerio. Todas nuestras bombas nucleares están fuera de zona o se perdieron con las naves que las llevaban. Predicas para un converso. ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada, Kat. Puede decir que no. No. ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Vale, lo escucharé. ¿Recuerda el accidente de hace un par de años? La nave Colonia en ruta hacia Cisne. 700 muertos. El motor Desli espacial no funcionó, ¿verdad? En realidad, sí. Lo montaron mal después de una revisión. Al encenderlo, teletransportó la mitad de la nave al infierno. ¿Y eso qué tiene de relevante? Cierto supertransporte Covenant podría, con un poco de ayuda, sufrir el mismo desafortunado accidente. ¿Kat? Incluso para ti es... ¿Inspirado? No es lo que yo diría. ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo. ¿Puedo hacerlo? No te cortes. ¿Objetivo? Destruir el transporte Covenant en órbita geosíncrona. ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? ¿Método? Un motor Desli espacial en el lugar adecuado. ¿Quién lo entrega? Nosotros. ¿Es factible? Ya veremos. Ah, y tenemos que hacernos con un motor Desli espacial. Gracias por prestármela. Solo necesitamos un transporte capaz de orbitar y el dispositivo más caro fabricado por el hombre. Como soldado de campo, no creo que tuviera acceso a ese tipo de recursos. Dicho eso, un buen lugar para buscar podría ser, no sé, el punto de lanzamiento inexistente más cercano del inexistente programa Saber, descartado por 3 administraciones como un rumor absurdo, y en el cual nuestro miembro más reciente nunca fue piloto. Das miedo, lo sabes. Solo necesitamos permiso de Holland. Buena suerte con eso. Se lo pedirá a usted. Ah, no aceptará de ninguna manera. Vaya paseo hasta punto de lanzamiento. Era demasiado peligroso acercarse. Entendido, comandante. Avanzad por la playa. Get out!
Llevémonos ese Saber antes de que Holland cambie de idea. ¡Es en la plataforma inferior! Es al otro lado de esa puerta, señor. Afirmativo, Noble 5. Bienvenido a la Operación Gancho. A partir de ahora seré su control. Entendido, coronel. Noble 6, estos Saber fueron adaptados para la defensa orbital. Quizá necesite acostumbrarse. Reúnase con los demás Saber y con la fragata Savannah en Anchor 9 en cuanto pueda. Corto. Al equipo Saber. Tenemos bichos en las proximidades. Anchor 9 a todas las naves de la UNSC. Las defensas de la estación han caído. Solicitamos apoyo hasta que podamos volver a activarlas. Allá vamos, 6. Demuestra lo que sabes hacer. Baterías defensivas al 56%. Resistan, equipo Saber. Oh!
9 a naves de la UNSC. Motores de impulsos detectados. Tipo caza. Estén atentos, Saber. Armas listas. Utilicen los cañones para acabar con sus escudos y luego lancen los misiles. Baterías defensivas al 79%. Consigan más tiempo, Saber. En las proximidades. Se acerca una gran fuerza de ataque. La patrulla de combate aéreo y los equipos Saber deben atacar y defender la estación. ¿Hay algún lugar a donde el Covenant no? Anchor 9 a todas las naves de la UNSC. Defensas de la estación reactivadas. Retírense. Vamos a acribillarlos. Saber, patrones Phantom detectados en vector frontal. Anchor 9 a todos los cazas de la UNSC, se acercan varios Phantom. Vienen a por nuestras baterías defensivas. Equipo Saber, vamos a marcar cañoneros de gran valor ahora. Anchor 9 a naves de la UNSC, todos los blancos neutralizados. Bravo 029, puede aterrizar. Activando marcador. Holland a Bravo 029, Noble 5, ¿está listo? Afirmativo, coronel.
Yo me largo, Seis. Atención, sistema de retorno desactivado. Necesito que lo anules. Atención, sistema de red. Despresurización completada. Palanca de liberación de cabina armada. Noble 5, repita. Muestra el retículo 19 por 22. Enseguida. Base de SWORD, sector 18G. Mejora térmica. Noble 5, su pulso es elevado. No puede hacer nada por la doctora Halsey ni por los que están en la base de SWORD. Los cálculos son exactos. Noble 5. Lo sé. Bravo 029, permiso para reactivar los impulsores. Noble 6, aquí Holland. Adelante, coronel. Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de ataque hacia nuestro objetivo. Coloque la bomba improvisada en la corbeta y tendremos nuestro método de entrega. Noble 5 escoltará la bomba. Necesito que el equipo Saber despeje el camino para abordar. Entendido, coronel. Como ya ha donado su motor de línea espacial para la causa, la sabana se desunirá para proporcionar fuego de apoyo local. UNSC Sabana, nuestras alas están cortadas, pero los cubriremos. Me estoy jugando el cuello por el equipo noble, teniente. Lo lograremos, coronel. Corto. Corbeta objetivo dentro del alcance visual de la baliza RA-15. Tenemos imágenes. Blanco confirmado. Fragata Sabana en posición. Equipo Saber, informen. Echo 1, sistemas listos. Echo 2, listo. Echo 3, sistemas listos. Echo 4, todo correcto. Recibido, bloqueamos las comunicaciones de la corbeta. Aprovechen mientras no pueden pedir refuerzos. De acuerdo. Equipo Saber, abra el camino hasta la corbeta. Tal vez quiera inutilizar sus motores para frenarla, coronel. Bien pensado, Sabana. Abordarla será mucho más fácil. Noble 6, he marcado unos blancos. Destruya los motores principales de la corbeta. ¡Nos están disparando! Destellos en los muelles de lanzamiento de popa de la corbeta. Atención, Saber. Múltiples motores de impulsos detectados. Vienen más enemigos. Echo 2 a Sabana actual. ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben de ser escuadrones que regresan de patrullar, Echo 2. Que no escape ninguno, Saber. Destruyanlos antes de que huyan y avisen al supertransporte de lo que tramamos. Analiza los datos de esa corbeta y encuentra una entrada.
El escáner muestra una debilidad estructural alrededor de una plataforma en la parte superior. Noble 6, aterrice de inmediato en la plataforma de cubierta de la corbeta. Iniciaremos la fase 2 de la operación Gancho. Sabana, repetidor enemigo desactivado. Recibido, detenidas, transfiriendo energía y personal a armamento. Bien, Noble. Llevemos esa bomba desliespacial a bordo. Seis, diríjase al hangar. Coronel, vamos hacia el hangar. Noble 5, reúnanse allí. Afirmativo, me estoy acercando. Está a bordo, coronel. Recibido. Seis, lleve su equipo de asalto al puente. Hay que iniciar el proceso de repostaje de la corbeta con el supertransporte manualmente. Sí, señor. Cinco, permanezca con la bomba y aleje a los curiosos. Será un placer. ¿Has oído, teniente? Voy a quedarme aquí solito. Date prisa, ¿de acuerdo? Debe dirigir la corbeta hacia el supertransporte. Diríjase al puente y localice los controles de navegación. Hay montones de armas y municiones, Spartan. ¡Governor! ¡Retirada! ¡Una fisura! ¡El reactor se ha incendiado! ¡No, mierda!
había nada que hacer. Noble, están hasta el cuello y sin cobertura. Pongan esa corbeta en marcha y lárguense de ahí. Parece el puente, Esparta. Despejémoslo. Sitúe la corbeta en ruta de repostaje con el supertransporte. Bien hecho, Noble 6. Gancho iniciado. Corbeta en camino. 6. Están acribillando la nave de huida. Vuelve al hangar. Cuando te apetezca, no me seas. Get you! Hatsu, stay tuned!
Savannah se cargó la puerta. No podemos volver hasta los Saber. Noble 6, reúnete conmigo. La distancia de la ruta de repostaje con el supertransporte Covenant se reduce. 76 segundos para el destino. Maldita sea. Pues va a tener que ser así. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. 53 segundos. A la velocidad actual. Ya. Las malas, el temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos, tarde o temprano. En marcha 6, te van a necesitar ahí abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Diles que lo aprovechen. Atención, brecha de espacial detectada.